Y bueno, sigue bastante susceptible, bastante susceptible, hasta molesto, se diría, el expresidente del Estado, Evo Morales Saima, que recuerdan, ha hecho noticia en las pasadas horas nuevamente por este caso terrorismo, por el cual un informe que se ha presentado de la Corte Internacional de Derechos Humanos establece, entre comillas, algunas recomendaciones. No vamos a abundar en eso, el Estado dice que está en reserva y no va a hablar nada del gobierno, pero bueno, Evo Morales está incómodo. ¿Qué dijo en las pasadas horas? Vamos a escucharlo. La derecha interna, la derecha externa, hasta infiltrados en nuestro gobierno atacándonos. Algunos compañeritos a veces están reveseros. De frente me besan, me abrazan, de atrás se patean, hablan. Eso no sirve, compañeros. Estoy escuchando a algunos de algunos compañeros nuestros, no puede entender. Aquí, compañeros, somos sinceros, responsables. Pero no solamente responsabilidad con la patria, sino responsabilidad con las futuras generaciones. Ahí está. Evo Morales, declaraciones que llaman la atención, ¿verdad? Él dice, de frente me besan y por detrás me patean. Lo dijo en relación a compañeros de su partido y dice que la derecha se ha infiltrado en el gobierno. Siempre polémico Evo Morales, siempre dando cosas que hablar. Ahí está, otro capítulo más de Evo Morales y sus declaraciones ante los medios.